Los trabajadores de la pesca en la península de Paraguaná, ubicada al norte del estado Falcón, viven su peor momento. Nosotros tenemos un motor ahí que no se les haya la respuesta en ninguna parte. Y entonces vamos a comprar una bujía y una bujía vale 2.000 bolos. No, oye, eso es una estafa, una sola bujía, 2.000 bolívares. Y dice que, mirate, que va, no se puede trabajar más, ¿no? ¿Cómo trabaja uno? Este sector de la economía ha habido de un cambio, pide a gritos que se resuelvan sus problemas. Detalles esta noche en Reporte Unidad.